La cultura del guerrero está en todas partes. Los encontramos en videojuegos, con héroes con los que exploramos mundos fantasiosos. Los encontramos en películas donde seguimos las aventuras de algunos de estos luchadores y sus dificultades para lograr sus objetivos. Y nos reunimos también en eventos enormes donde compartimos este gusto por estos héroes y estas fantasías. Hay algo que encontramos en la mentalidad del héroe y en las aventuras que buscamos encontrarnos reflejados también a nosotros mismos como personas, o también algo a qué seguir, una especie de ideal. Son pequeños ejemplos de lo que es el guerrero, la nobleza. Es curioso que ahora que tenemos tanto acceso a la información, que tenemos tantos aparatos digitales disponibles para poder explorar todos estos mundos y buscar esta información, es también a su vez el momento donde más alejados realmente estamos a uno de los principios de la realidad de los combatientes a los cuales queremos últimamente imitar o seguir. Y es en esta exploración, esta expectativa que nos hemos creado a partir de estas ideas, que cuando nos acercamos a disciplinas combativas como la esgrima, pero no limitada a la esgrima solamente, hay siempre un proceso de choque donde estamos luchando contra lo que creíamos que iba a ser el explorar una disciplina marcial y lo que nos estamos encontrando y el reto nuevo que esto se convierte. Así que quería hablar un poquito acerca de esos 4 puntos que he logrado identificar, o 4 pequeñas etapas, que yo, a mí me gusta nombrarlas de esta forma, donde tiendo a encontrar a la gente y donde yo también caminé por ese camino que yo también reconocí dentro de mí. Primero empezamos con el mundo de la fantasía. Es normal, nos encanta lo que hemos visto en películas, nos encanta lo que hemos visto en videojuegos, e imaginamos que podemos ser un poquito como esos guerreros, esos combatientes que usan la espada para combatir. Eso es algo que posiblemente me gustaría intentar, y entonces cuando vemos la oportunidad de tomar una clase de esgrima, por ejemplo, vamos cargados con esta idea, y el encontrarnos ahí frente a frente al fin los primeros días de nuestras clases, cargamos con esta fantasía en nuestra mente. Esperamos, nuestra expectativa espera que todo sea brillante, inmóvil, bello, estético, pero estético para nosotros, en nuestra posición en la que estamos aún muy neófita dentro de la disciplina. La fantasía nos ha cargado de que el guerrero es perfecto, es preciso siempre, es elegante, pero la realidad del combate es que es caos, es tratar de ordenar algo que por su naturaleza es caótica. Ese es el primer choque, el agua fría que cae en los hombros de la gente que recién se integra a una disciplina combativa, y es aquí el punto donde se vuelve más difícil seguir adelante. En un mundo de satisfacciones inmediatas, seguir adelante cuando tu expectativa no se coordina con la realidad que tenemos al frente es un reto. Salir de ese reto es uno de los puntos más importantes que te van a ayudar a realmente integrarte en el mundo del verdadero combate. Entonces entramos a la etapa de shock. Ya sale la duda y tienes que empezar a empujarte a ti mismo, a tal vez arrastrarte al entrenamiento, si es que así tiene que ser. Hay gente que es en ese momento donde despierta un día y dice, ok, estoy empezando a entender por qué son las cosas y necesito reconfigurar mi expectativa. Necesito aprender de otros, necesito aprender otras ideas y abrirnos de ese cascarón. Ese también es un paso muy importante porque, repito, hoy en día que estamos tan acostumbrados a encontrar información que valide solamente nuestras preconcepciones, es muy difícil a veces que entonces aceptemos nuevas ideas de otros tan inmediatamente. Estamos dudando, estamos entrando en ese momento donde no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto. Tenemos que últimamente permitirnos explorar, darle el tiempo necesario. No estamos acostumbrados a esto, es totalmente nuevo para nosotros. Y eso está bien, y eso es correcto. Que se sienta nuevo, que se sienta extraño, que se sienta ajeno, que se sienta que rompe con nuestra expectativa, es obvio, porque estamos entrando en una disciplina de combate. El combate tal vez no era nuestro día a día para nosotros como personas modernas, y ahora que nos estamos metiendo a ella, se debería de sentir nuevo, se debería de sentir raro, no se debería de sentir como una ficción a la cual estamos acostumbrados a sentirnos expuestos de esta idea del combate. Así que si estás en este proceso de shock, estás por buen camino.
Seguimos entonces en la etapa del establecimiento, donde entonces el polvo baja y entonces poco a poco, con paciencia, estamos empezando a entender la disciplina, estamos empezando a entendernos a nosotros dentro de ese contexto, de esa disciplina. Aquí necesitamos mucha información ya confiable. Nuestro instructor debería de ser una de las principales fuentes confiables, porque esa persona tiene mucha más experiencia que nosotros. Pero todo buen instructor te va a dar indicaciones que busques inspiración también en otros lados, otros combatientes, otros esgrimistas, otros escritores que han hablado acerca del tema, y entonces empezar a nutrirte poco a poco de la información que ya está dada a tu alrededor, que ya otros han solucionado, y que tú entonces te puedes parar en los hombros de estos gigantes para ir aprendiendo más acerca de la disciplina. Esta es la parte donde el progreso ya se vuelve más lento, más relajado, el entrenamiento se vuelve algo más de día a día, más algo parte de tu rutina, donde ya es menos información muy nueva, muy rápida, y ya se convierte más en pequeños cambios a lo largo del tiempo. Vamos mejorando unos cuantos cortes por aquí, unos cuantos estoques por acá, nos vamos inspirando poco a poco de otros que nos puedan proveer de información útil, y así es como lentamente vamos progresando a lo largo de la disciplina. Como yo siempre les digo a mis alumnos, se trata de buscar ser perfectos, se trata solamente de ser progresivos, de ser un poquito mejores cada día, de ir progresando lentamente, de ser pacientes, y el acumulado de esa progresión a lo largo de un tiempo determinado es eso lo que te va a traer esos beneficios tan grandes eventualmente, que sean tan notorios que entonces logres tus metas dentro de la disciplina. Es aquí donde entonces ya sabemos lo suficiente de la disciplina para empezar precisamente a establecernos metas más fijas, que si quiero lograr hacer X o Y movimientos, que si quiero llevar X cantidad de tiempo en la disciplina o participar en alguna competencia en particular, es aquí donde ya empezamos a formar mejor nuestro camino y podemos verlo a futuro mucho más claro. Y es así como entramos ya a la última fase, que le considero yo la fase de la apropiación. Aquí ya estás tan acostumbrado al conocimiento, estás tan acostumbrado a tu crítica personal y a también poner una crítica más inteligente sobre la información que encuentras allá afuera, que ya empiezas no solamente a construirte como peleador con la información que ya está hecha, pero ya empiezas tú también a dar aportaciones. Las disciplinas de combate son disciplinas humanas, y la realidad de que todo lo que existe acerca de dentro de una disciplina, todo eso ha sido creado a lo largo del tiempo, conforme se van topando nuevas informaciones y nuevas situaciones y nuevos conceptos que nos ayudan a solucionar problemas que todos tenemos. Entonces, cuando ya tienes esa enorme base de conocimiento, tienes la suficiente información de otros y de otras situaciones como para poder entonces idear tú algunos pequeños ajustes, y te vas a dar cuenta de algo muy fabuloso, que a pesar de que la esgrima lleva miles de años existiendo y el crecimiento ha sido tan paulatino, muchos de estos pequeños cambios personales siempre han sido cosas que suceden a lo largo de la historia misma, de vestigio a vestigio, de autor en autor, hay siempre pequeñas variaciones, y tú ahora empiezas a entender estas variaciones, los porqués de estas variaciones, y entonces tú empiezas a armar un poquito de también tu toque personal y evolucionas dentro de la disciplina, pero siempre ya con una mentalidad mucho más nutrida, porque pues le has puesto el tiempo necesario para poder llegar a este punto. A pesar de que estamos tan expuestos a la información del combatiente histórico, moderno o fantasioso, es solamente hasta que nos topamos al frente a frente con un entrenamiento realista y que pasamos por todo un proceso de entrenamiento y de seguir adelante y de empujarnos a veces a nosotros mismos, es solamente ahí cuando realmente podemos entender el combate y la cultura del guerrero. Gracias por ver este video, espero les haya gustado también este pequeño juego y giro que le estoy dando al contenido del canal. Disculpen un poquito por la tardanza por nuevos videos, se sabe en la vida. He estado teniendo la gracia de hacer crecer bastante mi presencia como instructor aquí en la ciudad donde estoy, y me ha robado muchísimo del tiempo que tenía para estar grabando estos videos, pero créanme que estoy tratando de mantenerme con contenido para ustedes, porque ustedes también son parte de la gente que me gusta también
estar compartiendo tiempo. Tengo los planes de poder abrir ya el sistema de membresías aquí en YouTube, donde vamos a estar participando con algunas pequeñas clases más largas en línea, en formatos tanto en vivo como algunos pequeños elementos un poquito más técnicos, y que ustedes puedan estar accediendo a esta biblioteca de conocimiento para que pues puedan estar creciendo en su entrenamiento, que puedan también estar en contacto conmigo y también puedan estar incluyendo un poquito el contenido que voy a estar publicando ya gratuitamente para todos en el canal. Así que esperen la apertura de los sistemas de membresías pronto aquí en YouTube. Si les ha gustado este video, también te dejo aquí dos otros videos que creo que te van a interesar.